Seguramente ya has oído hablar de los increíbles beneficios que tiene el omega 3, pero lo que vamos a hacer en este vídeo es un poco distinto. Te voy a explicar concretamente para qué sirve el omega 3 en las mujeres, exactamente para qué problemas que tiene la mujer en su cotidianidad, va a ser el omega 3 un producto especialmente indicado. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí te lo cuento. En primer lugar, en la mujer, el omega 3 tiene una aplicación muy directa para aliviar los síntomas del síndrome premenstrual, ese dolor tan incómodo que padecéis las mujeres cuando os está a punto de venir la regla. Esto es debido a que los omega 3, en concreto el EPA y el DHA, que son los dos omega 3 más comunes, pues son claramente moléculas antiinflamatorias, moléculas que ayudan a aliviar el dolor y a que la homeostasis, es decir, los procesos de sangrado, sean inferiores. Por lo tanto, es una muy buena práctica tomar eh, los días previos a la menstruación algún suplemento de los tantísimos que hay en el mercado de omega 3. En las mujeres que ya están en la menopausia, el omega 3 tiene además una incidencia muy concreta sobre los niveles de estrógenos, aliviando la sintomatología asociada a dicha disminución de esta hormona. Los clásicos sofocos, sudoraciones y demás van a existir igual, pero no van a tener la misma intensidad si estás tomando en tu alimentación ya sea un suplemento de omega 3, o bien alimentos ricos en este ácido graso. Hemos hecho muchos vídeos en el canal, los puedes ver, te dejaremos alguno al final, porque es interesante que varíes tu alimentación para favorecer la ingesta en mayor cantidad de este tipo de grasa. Además, en las mujeres que buscan quedarse gestantes, el omega 3 favorece la calidad de los óvulos que produce un ovario. Esto es especialmente importante en las mujeres que se están sometiendo a un tratamiento de fertilidad, porque estos tratamientos estimulan en muchas ocasiones de forma excesiva al ovario para que produzca más óvulos y a veces, pues estos óvulos no son de toda la calidad que se precisaría. Tomando un suplemento de omega 3 en la alimentación o bien una suplementación artificial que te venden en páginas web, farmacias y demás. Este efecto de tener óvulos de peor calidad disminuye. Los ácidos grasos omega 3, sobre todo el EPA y el DHA, son también muy interesantes en la mujer para aliviar la sintomatología de la depresión. Porque la mujer es, es más sensible en general que el hombre y por lo tanto es más susceptible a padecer una depresión. Y está archidemostrado que tanto el EPA como el DHA, los dos omega-3 más comunes que se venden en, en cualquier presentación, pues estimulan la producción de una serie de neurotransmisores que harán que, hombre, si la causa de la depresión es una desgracia, pues evidentemente poco pueden hacer. Pero muchos cuadros de depresión, que a veces son de naturaleza idiopática, se corrigen, se alivian y mucho tomando omega-3. Los omega-3 también ayudan, y aquí es tanto en mujeres como en hombres, a tener una mejor salud ocular. En concreto, los omega-3 de tipo EPA disminuyen a reducir el riesgo de aparición del síndrome de ojo seco. Y los omega-3 de tipo DHA van a ayudarnos a reducir significativamente la aparición de una posible degeneración macular. Por lo tanto, ambos, sobre todo a partir de los 40-45 años, es muy conveniente introducirlos en la alimentación si has tenido antecedentes en tu familia de tener alguna de estas enfermedades oculares. Y, como no, y esto tanto en hombres como en mujeres, el tomar diariamente una suplementación extra de omega-3, de ambos tipos, lo que va a hacer es que la salud de tu piel. Mejore, si eres una persona que tiene tendencia a tener algún tipo de dermatitis, irritaciones, que cualquier cosa a veces que te tocan en la piel se enrojece y pica y te tienes que rascar, el omega 3 lo que hace es fortalecer la cubierta lipídica de la epidermis. Con lo cual... Si no es que sea un caso de dermatitis asociada a un proceso patológico, que ahí evidentemente poco pues, se puede hacer, esas dermatitis atópicas de naturaleza idiopática, es decir, de que no se sabe exactamente la causa, se ven muy reducidas e incluso en ocasiones completamente aliviadas tomando en la alimentación una suplementación de omega 3. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Cuidaros mucho, chao.